la pasarela de la moda no deja de ser un escaparate de lo que es el talento de Castilla y León, y hoy estamos aquí para apoyarla. Además, detrás de la pasarela de la moda, que ya tiene muchas ediciones, lo más importante es que hay una industria relacionada con la moda, que con estas exposiciones de talento de nuestros jóvenes y también de las personas ya más consolidadas, pues está dando, en definitiva, se está fomentando lo que es la industria de la moda de Castilla y León. Es una industria que ahora mismo hay más de 600 empresas en Castilla y León, que da trabajo a unas 2.400 personas, que ha pasado por una crisis económica más acentuada que el resto de las empresas, porque además se une a que es una industria muy pegada al consumo en España, y hemos pasado una crisis importante de consumo. Y por lo tanto, como digo, es un sector que ha sufrido más grave que en otros casos la crisis económica. Pero también es verdad que es un sector que se ha recuperado gracias a los profesionales y a los empresarios, que en el año 2013 ya ha conseguido que las ventas, que la cifra de negocios aumente más de un 6%, que es más de lo que ha aumentado en España, y que en el año 2014 también la cifra de negocios ha vuelto a crecer un 6%. Por lo tanto, es una industria que está viendo cómo se está recuperando ya a la par que la recuperación económica. Y ahora tiene una gran oportunidad porque está aumentando el consumo interno y, como digo, es una industria muy pegada al consumo español. Todavía le queda mucho recorrido porque en exportaciones, el valor de las exportaciones pues es un poco más de 50 millones, pero pensamos que tiene recorrido en estos momentos y que hay que potenciar lo que es la industria de la moda en Castilla y León. Y en ese sentido, desde la Junta de Castilla y León ponemos a disposición de los emprendedores, también de este sector de la moda, algo que es muy importante, que es la innovación. Porque es verdad que esa deslocalización que se produjo en el pasado hacia países como asiáticos, fundamentalmente por esos costes más baratos, se pueden suplir con una buena innovación. Es decir, hay técnicas muy modernas, por ejemplo la impresión 3D, y nosotros queremos apoyar que la impresión 3D esté en el mundo de la moda, porque eso abarata costes y sigue manteniendo la calidad, y además permite hacer muchas cosas a la medida. Por lo tanto, como digo, vamos a apoyar la innovación de este sector, vamos a apoyar al emprendedor de este sector, que además está muy relacionado con la formación, y le vamos a apoyar con un plan que tenemos en marcha, y que tanto en su financiación como en la innovación y también en la internacionalización, porque, como digo, las cifras de comercio exterior son modestas, y lo que queremos es apoyar ese sector y sobre todo aquellas empresas que tengan más ventajas para que sean lanzadas, que las podamos ayudar a exportar a otros países. Por lo que respecta a este evento, pues quiero señalar que, como he dicho al principio, es un escaparate del talento de nuestros jóvenes, de las personas que se forman en Castilla y León en diferentes escuelas de moda. Es, por tanto, un evento que está muy ligado a lo que es la transferencia del conocimiento desde la formación a la empresa. Y hay que engranar eso para que haya cada vez más emprendedores en el sector de la moda, que es muy importante. También en ese sentido, ya les anuncio que en la próxima edición vamos a fomentar y a intentar que haya intercambios entre las escuelas de moda de nuestra comunidad con las de otras comunidades autónomas, y que haya también desfiles de gente formada también en otras comunidades autónomas, porque pensamos que es bueno que haya ese intercambio de tendencias en un mundo además globalizado. Es el primer paso que queremos dar para transformar y sobre todo para reforzar esta pasarela de moda que se celebra en Burgos. Y por último, me gustaría agradecer a todos los patrocinadores de este evento, porque no olvidemos que este es una pasarela que se hace con colaboración público-privada, es decir, que nosotros, la Junta de Castilla y León, apoyamos este evento, pero que hay muchas empresas que están implicadas y que también patrocinan este evento. Y especialmente, hoy vamos a ver un desfile de la denominación de origen Ribera del Duero, pero está Feliz Campo, Trasluz, Daniel Wellington, Coca-Cola y otros muchos patrocinadores. Por ejemplo, y eso es un buen ejemplo de lo que tiene que ser muchas veces
el éxito de un evento o el éxito de una empresa. Que entre todos seamos capaces de hacer que la moda de Castilla y León llegue a muchos más sitios, que sea más conocida y sobre todo que haya una industria importante de la moda detrás de estos eventos que se celebran.